Estamos aquí en el Zócalo y me voy topando a... ¡Ay, pensé que eras el pato! Y dice uno, y dice dos, y dice tres. Amiguitos. Te viniste de invitado con los triciclos. Simón, sí, sí. Acá, saludos a la pantalla. Usted puede hacer tres si no es cosa. Yo solo iba a pasar, ¿no? Te tocó estar aquí de invitado con los triciclos. Sí, claro, sí, una increíble banda. Además, pues súper prendidísima, con un material increíblemente bien tocado. Además, bien, están bien leídos y bien escribidos estos muchachotes sí. De los triciclos. Y bueno, Pato, pues es difícil luego ya tocar en el Zócalo. Sí. Un lugar que costó mucho abrirlo, ¿no? Pues, sí. Obviamente, sí. Maldita Vecindad, muchas bandas les tocó hacer toda esta atalacha, ¿no? No, claro, no. Yo creo que es un lugar simbólico que, aparte, cuando empezamos nosotros junto con otros colectivos, junto con distintos activistas políticos, artistas, el abrirlo fue un proceso también igual, pues bastante importante y fuerte, de sacralizar los espacios públicos, quitarles la exclusividad como espacios oficiales y volverlos de quien son, que es de la banda, del barrio, de la gente, ¿no? Entonces, para nosotros es un espacio súper simbólico, el Zócalo, y nosotros aplaudimos que se siga utilizando para todos, ¿no? No como de la frecuencia como quisiéramos, pero bueno, yo creo que es importante que haya este tipo de festivales y que haya una pluralidad, que es lo que desearíamos, que realmente se mostrara un poquito más horizontalmente, ¿no? Y que cuando haya cosas que decir, se puedan decir aquí, ¿no? No que luego está vetado, prohibido, o a los grupos les da miedo ocupar esos espacios, ¿no? Yo creo que precisamente lo que veo es que lo segundo es algo que también ha estado como permeando mucho entre la banda, ¿no? Como la situación de riesgo, el enfrentar de una otra manera también con una actitud rockera, que quién sabe qué sea el rock, pero al final de cuentas con una actitud de riesgo para decir lo que nadie dice, ¿no? ¿Qué más da? Para también asumir riesgos sonoros, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que en la medida que nosotros nos expresemos, lo digamos, en esa medida también preservamos espacios como el Zócalo, porque lentamente vemos también igual que esta parte que teníamos ganada en el DF poco a poco también se ha estado diluyendo, ¿no? Entonces, bien importante que se vuelva también a recuperar este tipo de espacios con conciencia, ¿no? También en conciencia también de este lugar privilegiado que tenemos, ¿no? Pues recuerdo que la última presentación que ha tenido aquí Maldita, o sea, digamos la más reciente, pues fue aquella tocada donde ya no le estaban dando chance de tocar, pero de pronto la gente se empezó a manifestar en redes sociales y a pedir a Maldita Vecindad en el Zócalo. Claro, sí, fue precisamente en contra de unas leyes migratorias en Arizona, uh-huh. Y realmente, pues sí, en un principio estaba planteado de una manera un cartel, y luego con varias bandas, lo rasuraron a nada más una o dos bandas. Sí, ¿no? Pues más bien suplieron, ¿no? Digamos, también algunas bandas quitaron a Molotov, ¿no? A Maldita los descafeinaron, ¿no? De una otra manera, como para volverlo algo inocuo, algo que realmente estaba perdiendo el objeto del toquín, ¿no? Entonces nosotros, claro, insistimos también, conjuntamente con toda la banda que también quería ver replicada ahí de otra manera una forma de expresión, ¿no? Entonces, ese espacio, digamos, fue también mucho porque nosotros lo obviamente lo peleamos, ¿no? También. Ay, y bueno, pues Maldita, ojalá que después nos veamos en esa gira de 30 años, saquen el Zócalo, pero ¿cómo van ahorita? No, va bien, también igual todo el clima al interior de la banda pues está muy, muy, muy chido. Y en ese sentido, pues ojalá tengamos también a final de cuentas una presentación aquí en el Zócalo. Ojalá las condiciones se den, nosotros lo deseamos también igual, de que pudiera haber un concierto gratuito aquí en este espacio simbólico para todos los mexicanos, ¿no? Arrancan en el Plaza y después se siguen ahora sí a toda la gira. Simón, arrancamos en el Plaza y luego ya nos seguimos toda la República y parte del Gabacho, carnales. Bien, mi pato, pues muchas gracias por tu tiempo. Pues chido, ahí nos vemos. Soy yo.